Se ha averiado el motor. ¿El motor? Dios mío. Coge al bebé y vete al asiento trasero. Estoy intentando controlarlo. Agárrate bien. Intentaré controlarlo. Tranquilo. ¿Qué ocurre, Robert? Perdemos altitud. Mayday, Mayday. Habla F-8, tenemos problemas. Estamos a 170 millas al este de Tokio. Se ha apagado el motor y perdemos altitud. ¡Cambio! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Habla F-8! ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Quieres aterrizar en ese claro? ¡Intento aterrizar en un claro! ¡Cambio! ¡Mío, Robert! No desesperes, Andrew. Solo eres un principiante. Tus padres estarían orgullosos de tus progresos. Debes utilizar todos los sentidos. De ese modo, convertirás las desventajas en ventajas. Pero no veo, y ese es el sentido más importante. No. Hay 5 sentidos naturales: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Bien. ¿Qué sentido acabas de utilizar? ¿El oído? Sí. Pero has reaccionado muy tarde. Un samurái aprende a utilizar los 5 sentidos. Después desarrolla un 6º sentido. Entonces sabe lo que ocurrirá cuando ocurre. Ve con el ojo de la mente. ¡Hapurei! ¡Hapurei! ¡Ay! Bien. Hay algo más. ¿Qué es? Kenjiro está cerca, pero no se aproxima. ¿Por qué lo sabes? Noto su vida. Envenena el aire. Kenjiro, acércate a nosotros. Como siempre, padre, tienes tiempo para él, pero no para mí. No es cierto. Os quiero los dos. ¿Por qué dice eso? Porque teme que un día te conviertas en su igual, si no en su superior. Ewa, Saigo no Rizu. Enhorabuena. Has adquirido el 6º sentido de los samuráis. Si un día pierdes una de tus habilidades, confía en tu 6º sentido. Te será útil cuando tu vida esté en peligro. Gracias, padre. Como símbolo de tu carácter y de tus logros en el espíritu marcial, te confiero la espada familiar del clan Sangha. Recuerda bien tus lecciones, hijo mío. Tú eres ahora el guardián de la espada, y con ella adquieres la responsabilidad de mantener nuestras antiguas tradiciones de samuráis. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre!
¿Por qué has decidido darle a este cobarde la katana sagrada de nuestra familia, siendo yo el mejor con la espada y además tu hijo? La elección es apropiada, Kenjiro. Tu hermano ha dominado la técnica más importante. ¿Y tú no? Todavía tienes que aprender a derrotar a tu mayor enemigo. Los he derrotado a todos, padre. A todos, sí. Excepto a ti mismo. Y eso es en parte por lo que te has superado, Andrew. ¿Superado? Debería cortarte en pedazos aquí mismo. Kenjiro, tu hermano nos dejará pronto. Tienes que estar en paz con él y contigo mismo. ¡Yo soy tu hijo! ¡Llevo tu sangre! Compórtate, pues, como tal. Perdóname, padre. Te he desobedecido. Ya hablaremos de ello. Pero ahora, felicita a tu hermano. ¡No tengo ningún hermano! Pero yo ofreceré mis disculpas al modo de mis antepasados. ¡No! Ese no es el modo samurái. Es el de los yakuza, el modo de los gángsters. ¡Y es porque soy un yakuza, padre! ¡Ahora soy un yakuza! Deshonrado a nuestra familia. Ya no eres bien recibido en esta casa. Te ordeno que te vayas. Regresa cuando tu piel y tu alma se hayan despojado de ese mal. No derramaré tu sangre despreciable ahora. Pero un día tendrás que enfrentarte a mí. Un día vendré a buscar mi espada. Los Ángeles, 5 años más tarde. Soy 2 segundos para salir de aquí. Atrévete. ¡Vamos! Parece que los has matado a los dos. Supongo que se lo merecía. Dame la espada.
Vaya mierda, tío. Ya tenemos lo que queríamos. Venga, vámonos. Perdido la espada, la herencia de nuestra familia. El poder de tu mente se está debilitando. Deberías habernos hecho tristes con la espada. Has llegado a la infamia y a la vergüenza de deshonrar la tradición de los samuráis. Has perdido la espada, Sagat. Has tenido la vergüenza de deshonrar a nuestra familia, nuestra tradición. ¿Cómo puede un padre aceptar a un hijo que ha perdido la espada sagrada? Nos has deshonrado. No eres nada. Siento vergüenza. Eres un cobarde. Y nos has deshonrado. No eres un samurái. Has engañado a todos los samuráis. La tradición que llegó a ti después de cientos de generaciones. Eres un cobarde. Tienes que subir por encima del dolor de los mortales. No permitas que la cobardía drene tu fuerza interior. Conquistar el dolor de uno mismo es una victoria mayor que derrotar a 1,000 soldados en 100 batallas. Después de 3 meses de investigaciones, la policía no había encontrado nada. Entonces llamó Finn, de Los Ángeles Gazette. Quería que fuese a Turquía para terminar un artículo que Ben Levy estaba escribiendo en el momento de su asesinato. Acepté ir. El problema estaba en conseguir que Finley colgase el teléfono. Finley, ya sabes lo que pienso sobre la puntualidad. Mira, te gustará. Espero que no hayas hecho lo que creo que has hecho. Andrew, ¿trabajarás con...? No, lo que necesito es un buen fotógrafo. Es un trabajo importante. Te gustará, ya lo verás. Llaman a la puerta. En fin, ya hablaremos. Hola. Hola, debes de ser Janet. Soy yo. Lamento llegar tarde. Bonito piso. Gracias. ¿Has pasado mucho tiempo en Japón? Un poco. Leí tu artículo sobre los kurdos en Irak. No está mal. Vaya, gracias. ¿Qué había ahí? Una herencia de familia. ¿Qué era? Una espada. ¿Vas a interrogarme hasta llegar a Estambul? Tal vez. Gracias por el aviso. Llamaré a Finley para pedirle otro fotógrafo. No puede. Me debe este trabajo. Estrangularé a Finley. Me has dicho que cocinarás tú. ¿Te gusta la comida china? Sí. Bien. Puedes encargarla. Era un... Pásame la salsa de soja. Sí. Gracias. Era un buen amigo y un corresponsal muy bueno. ¿Y la mostaza? ¿El Israel? Sí, Levy. Cubrimos juntos la guerra del Golfo. Pero no es el de la foto de la... No, ese es el príncipe saudí. Levy estaba investigando su muerte. Así que cortaron al saudí y a Levy se le ocurrió que tú podrías hacerlo de un modo especial. Sí. ¿Por qué? Porque lo mataron con una espada. ¿Cómo, la que te robaron? Eso era más que una espada. Déjame ver las fotos. De acuerdo. Pero no te gustará. Oh,
Dios mío. Sí, no es una visión muy agradable. Tienen mucho brazo. ¿Quién las hizo? La policía turca. Levy sobornó a un agente. Así que este es el Saudí. Y después le sucedió lo mismo a él. No lo comprendo. ¿Por qué vas a investigarlo tú? ¿Por qué no dejas que lo haga la policía turca? Quiero ver la herida de Levy. ¿Por qué? Solo quiero verla. Estás ocultando algo. No oculto nada. Solo que hay ciertos detalles que no revelo. Y tenemos que ir al aeropuerto. Dame un minuto para prepararme y te ayudaré a recoger. Sí. ¿Has oído lo que he dicho? Sí. ¿Y se puede saber quién es viendo la herida? Los samuráis perfeccionan el corte con el que firman. Pues sabes mucho de ese tema. Es un arte, ya. ¿Un arte matar? He escuchado tus opiniones de ignorante desinformada durante 15 horas. ¿Quieres callarte ya? ¿Opiniones de ignorante desinformada? El problema está en que sabes que tengo razón. Janet, cállate y déjalo así. ¿Por qué has tenido que traer esa cosa? ¿Por qué he tenido que traerte a ti? Es una espada, una condenada arma, Drew. No me extraña que te hayan molestado en la aduana. Yo también lo haría. Ya me molestas aquí y no estamos en la aduana. No, gracias a mí. Podían habernos arrestado. Pero no lo hicieron. Sigo sin entender por qué has tenido que traer una cosa así para este trabajo. Tengo mis razones. Podría habértelas dicho si me hubieses dejado pronunciar una palabra. De momento, ten paciencia. ¿Cómo puedo tener paciencia si intentas que nos metan en una cárcel turca? No seas ridícula. Mantén la boca cerrada y es posible que aprendas algo. ¿Qué? ¿De ti, señor genio? Drew Collins y Janet Ward. Dos individuales. Lo lamento, señor. Solo tenemos una. Estamos al completo. Oiga, tiene que haber una equivocación. Yo mismo reservé dos habitaciones. Un buen intento, pero no me hospedaré en la misma habitación que tú. Mira, piensa lo que quieras, pero yo no planeé esto. Oh, claro. Hey, yo no te llamé, ¿recuerdas? Fuiste un regalo. ¿Un regalo? ¿Por qué no somos más machistas? De acuerdo, bien. Vete. Seguro que encuentras otro hotel que te gusta. Ni hablar, no conozco la ciudad, vete tú. Mira, yo soy el corresponsal. La reserva está a mi nombre, la tarjeta de crédito es mía. Estoy aquí, hagámoslo lo mejor posible. Eso es, cuando todo lo demás vaya, usa el rango, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Y qué harás? ¿Coger una habitación en una comisaría turca? ¡Púdrete! No tendrás esa suerte. Ah, ya, no sé tú, pero yo me encuentro muy cómodo. Te garantizo que me verás muy poco. Muy bien. Estupendo, una suite. Así será más fácil. ¿Qué? ¿Puedo tener intimidad total? Claro, no saldré sin llamar a la puerta. Ya estarás fuera. Si eso te hace más feliz, coge el dormitorio. Sacaré mis cosas más tarde. No te molestes. ¿Te quedas ahí encerrado o vienes conmigo a la comisaría? No es policía. Ni siquiera es turco. ¿Por qué habría de enseñarle esa ficha? ¿Solo porque es americano? Porque creo que puedo ayudarles a encontrar al asesino. Debe informarme de todo lo que sepa sobre el caso. Es lo que he intentado decirles. No sabré si mis sospechas son ciertas hasta que vea una foto del cadáver. Necesito ver cómo murió. Hábleme de sus sospechas y entonces decidiré si puede verla. No hay trato. Señor Collins, no estamos negociando. Dígamelo ahora, o los meto a los dos en la cárcel. Está bien la cosa, jefe. Tal vez no le guste mucho cooperar, pero tiene una luz estupenda aquí dentro. Sí, ¡no haga eso! ¡Estupenda! ¡No puede! ¡No sea tonto! Estamos hablando de Times, Newsweek, incluso de la portada de People esto Magazine. ¡Esto no está permitido! ¡Un momento! Déjame verlo en esta ¡cuidado! ¡Me romperá la cámara! ¡No puede hacer eso! En esa carrera hay fotos importantes. Fotos de David Hasselhoff. ¿David Hasselhoff está involucrado? No. Capitán, perdone. Nos hemos sobrepasado. Hemos venido con la intención de ayudar.
Le pido disculpas por el comportamiento de mi ayudante. Lo siento, no le causaremos más problemas. Muy bien. Porque si me los crea, los meteré en la cárcel. Y no saldrán nunca. ¿Está claro? Totalmente. Gracias por su tiempo, capitán. Acepte un consejo, Collins. Olvídese de esto. Váyase. Regrese a casa. ¿Vieron ustedes el expreso de medianoche? Sí. Pues ya sabe de qué le hablo. Sí. De todas las cosas tontas, estúpidas. Se me ocurrió en el momento. Y ridículas que se pueden hacer en una comisaría estúpida. Gracias. De... Lo tengo bastante claro y lo demostraré mañana. Pero vayámonos temprano a la casa. Mucho equipaje encima. Eso te está afectando mucho. Antes pensaba que podía superar cualquier cosa. Sí, eso lo piensa Superman y algunos tontos. Y tú no eres tonto. Ni soy Superman. Pero eres simpático. Ven aquí y bésame antes de que cambie de idea. Cuando era un bebé, sobreviví a un accidente aéreo en el que se murieron mis verdaderos padres. Viajábamos sobre una zona remota de Japón. No sé por qué, pero el avión se cayó. Y por algún motivo, sobreviví. Entonces el señor Sanga, mi padre adoptivo, me encontró y me sacó de los restos del avión. Su esposa y él me acogieron
Y me criaron con su hijo, Kenjiro. ¿Kenji? Kenjiro. ¿Qué ha sido de Kenjira? Buena pregunta. ¿Qué ha sido de Kenjiro? Atención, damas y caballeros. La bolsa ha alcanzado la suma de $120,000. Caballeros, uno de ustedes se lo llevará todo. Las puestas ya se han cerrado. Un único vencedor. Que comience el combate. Una vez que un samurái aprende a utilizar el sexto sentido, su cuerpo y su mente se hacen uno. Oirá la campana antes de que suene. Será el director del destino de su enemigo. Todo esto lo verá a través del ojo de su mente. ¡Colin! Podríamos vender muchos pósters de esto. Guapo samurái. ¿Podemos hablar un momento? Ryu. ¿Podemos hablar? ¿De qué quieres hablar? De tu hermano. ¿Qué le pasa? No me habías dicho que estaba aquí. No estaba seguro. ¿Por qué crees que es el asesino? Por el corte de Lester. Y pudo haberlo apuñalado cualquiera. No lo apuñalaron, lo cortaron. De un modo concreto. Hay ciertos golpes que solo utilizan los maestros de la espada. E incluso ellos tienen una firma concreta. Eso no prueba que haya sido tu hermano. ¿Qué haría un maestro japonés en Turquía? Los yakuza, ¿recuerdas? Es cierto. El tráfico de opio. ¿Piensas que mataron a Levi por averiguar que el príncipe saudí estaba involucrado? No, dudo que estuviese involucrado en los dos. Tiene que haber algo más. ¿Y cómo qué? No lo sé. Pero tengo una idea para empezar a indagar. Este es el mejor tugurio nocturno, especialmente para los saudíes. Es probable que así conociese a alguien al príncipe. Nos separaremos. ¿Qué piensan que está disponible? Que no lo está. Yahoo!
guapa. Divirtámonos un poco, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿No te gusto? ¿Nada? Amigo, ¿qué te pasa? ¡Búscate! ¿Quieres que te parta la cara? Un segundo. Un segundo, amigos. Quiero deciros que en los Estados Unidos tenemos un pastel al que llamamos turco. ¡Y nos lo comemos! ¡Cuidado! Un momento, amigos. Era una broma. ¿Por qué no hablamos? Escóndete ahí, dímelo. Damos un rato. Muy bien, veamos. ¡Vamos! ¿Qué sabéis hacer, eh? ¿Qué podéis hacer? Deberías vigilar tu espalda. Gracias, Sofía. ¿Sabía que este hombre es un gángster? Claro. Trabaja para mí. Es usted un gran luchador, Drew Collins. ¿En qué puedo ayudarle? Creo que también conoce a otro gángster. Se llama Kenjiro Sanda. Estoy gustando. ¿Tendría algo que ver con su visita a la policía? Por lo que veo, aquí las noticias vuelan. Entre amigos, sí. ¿Y está Sanga entre ellas? Tal vez. Quiero hablar con él. ¿Cariño? ¿Quiere ver a Kenjiro? Sí. Con mucho gusto. Esperen, un momento. Un momento, por favor. Drew, ¿qué le han hecho? Drew, ¿a dónde lo llevan? ¿Quiere alguien decirme qué está pasando, por favor? Cállate. Díganme qué le harán. Calle. Con una espada tan buena, especialmente cuando es mía por derecho. Estamos en el sótano de un lugar en el que se lucha a muerte. Damas y caballeros, bienvenidos a los juegos. Los combatientes de esta noche vienen de todas partes del mundo para ofrecerles el mejor espectáculo deportivo. Y por si hay alguien que nunca haya presenciado esto, permítanme repetirles las reglas del juego. ¡No hay reglas! ¿Dónde está? ¿Dónde debe estar? Conmigo. Esta espada no te pertenece. Ni por nacimiento. Ni por ningún derecho. Te dije que un día iría a buscarla. ¿No es cierto? Sí, sí, es cierto. ¿Pero por qué fuiste tú? ¿Por qué los chicos te lo recados? En tu país no reciben a los Yakuza con los brazos abiertos. ¿Por qué será? No importa. Y ahora, damas y caballeros, ¡empezamos! Y ahora estamos en esa mesa. Un lugar increíble, ¿no te parece? No tanto. Había oído que los Yakuza estabais aquí. El monte. Al principio.
Pero una noche, un capo de la droga me trajo a los juegos como espectáculo y descubrí un vicio todavía mayor. La espada viva. Se trata de alcanzar la perfección. Miyamoto Musashi, el mejor maestro de la espada, mató a 70 hombres en combate antes de considerar su técnica perfeccionada. Miyamoto vivió en el siglo XVI, Kenjiro. E incluso él comprendió que la perfección tiene mucho más que ver con no matar que con matar. Nadie está obligado a pelear. Lo hacen con uno. Me sorprende que me buscases tan abierta. Quiero llevarte al camino por el que los dos empezamos. El camino de nuestro padre. ¿De nuestro padre? Él nunca fue tu padre. Tampoco lo es tuyo. No tal como eres ahora. No tenías otra elección que venir a mí, ¿lo comprendes? Mira tu destino. Tu karma. Caíste del cielo en el camino de mi vida. Y es nuestro destino que solo uno de los dos siga por ese camino. Te llevarán a una habitación con los demás combatientes. Solo necesitarás esto. Es una espada excelente. ¿Qué es necesario esto? Thank you.
Vaya, sabía que te encontrarías. Me llamo Harrison. Collins. Drew Collins. ¿Sabes? Será raro tener que luchar contigo después de que me hayas salvado la vida. No te ofendas, Harrison, pero creo que no sabes en lo que te estás metiendo. Sí que lo sé. A veces la bolsa llega a ser de $1,000,000 para el vendedor. ¿En qué otro sitio puede conseguir un vaquero como yo esa cantidad legalmente? Casi legalmente. En esa tela matan hombres. Estás a tiempo para retirarte. ¿Sabes? De un modo u otro, ese es el final de mi camino. Si gano, está en ti. Si pierdo, ya no será problema mío. ¿No crees? No sabía que había gimnasia en todo el país. ¿Qué diablos está haciendo esto? Wushu. Es Jim. Si pierde el arma, puede saltar por encima del pozo e irse corriendo. Hoy no perderá el arma, pero perderá la vida. ¿Por qué no? Se mueve demasiado. Desperdicia demasiada energía. El hombre que lo piensa. Debía haber hecho mejor los deberes. Caballeros, presten atención. Es el momento de seleccionar adversarios. Por favor, acérquense y cojan un número. Hazte a un lado, Colla. Escuche, no lucharé contra nadie hasta que vea a la mujer que trajeron aquí conmigo. Eso puede arreglarse. Pero antes debe coger un número. Después veré lo que pueda hacer. Cogeré el número, pero no lucharé con nadie hasta saber que ella está bien. Como guste. Nuestras hermosas ayudantes se encargarán de sus apuestas y le servirán bebidas por cortesía de la casa. Y hablando de cortesías, para el que más apueste en cada combate, y solamente para el que más apueste, habrá una docena de hermosas damas esperando para cumplirle todos y cada uno de sus deseos. Recuerda que una vez que un samurái aprende a utilizar el sexto sentido, oirá la campana antes de que toque, presentirá el golpe antes de que caiga, verá a través del ojo de su mente. Bamba, ¿dónde tienes el arma? Perdón. Oh, no me trates de usted. Pero, ¿dónde tienes el arma, chico? ¿Qué piensas hacer? ¿Luchar con la polla? Siempre hace la polla. Dispondría de una ventaja injusta. Atención, por favor. Muy bien. Tenemos el primer combate. Pan Shu y Cindy. Vamos. ¡Ya! Y ahora, damas y caballeros, el primer combate de la noche. Dos espectaculares contendientes de China. El señor Pan Shu. Contra Xin Yi. ¿No son extraordinarios? Dos luchadores perfectamente adaptados a sus armas mortales. ¿Cómo decidirán por cuál apostar? Pero recuerda, elijan al que elijan, la apuesta mínima es de $10,000. No, damas y caballeros, la vida no es barata en esta arena. No te cabrees, amigo. Y solo pretendía aliviar la tensión. ¡Ah!
¡Que comience el combate! No sabe bailar. Samurái abraza a la muerte. Cuando se encuentra en peligro, admite el hecho de que puede resultar muerto y lucha como si buscase la muerte. Lucha totalmente sin miedo. Y habitualmente es su adversario quien encuentra la muerte. Aquel pirata. Es tu hermano. Espero que me toque ese. Será mejor que no. ¿Qué? En su defecto tiene su mayor ventaja. ¿Cómo es eso? Hace que sus adversarios supongan cosas. Como acabas de hacer tú. Recuerda que tenemos 5 sentidos. Cuando perdemos uno, acentuamos los otros. Con una buena preparación. Con el ojo de la mente, oirás lo inaudible y verás lo invisible. Y no tendrás miedo en combate. ¡Ah!
para su entretenimiento, hoy les presentamos al señor Seca, el temible pirata de las costas de Asia Menor, y al señor Harrison de los Estados Unidos. Creo que tienes algo que es mío. Damas y caballeros, parece que el señor Harrison es un poco tímido. Sin embargo, su adversario no puede continuar. Así que nuestro buen amigo americano pasa a la siguiente ronda. Tal vez para ser derrotado en su próximo combate. Yo estuve en Tahití. No es para tanto, teniendo en cuenta cuál es tu alternativa. No sé por qué estás tú aquí. Pero para mí es la última oportunidad, los metros finales. Lars y Collins. No lucharé contra nadie hasta que la vea. Ya está arreglado. La verá cuando salga a la arena. Querida, trae a la joven, por favor. Venga, vamos. ¿A dónde me llevas? Ven y cállate. Vamos. Thank you.
¿Te duele la cabeza? ¡Yao! Lo prendes muy lentamente. Que la suelten otra vez o no volveré a luchar. Le he dicho que la soltaremos. ¿Cuándo? Se lo advierto, Collins. Su vida está en peligro si usted no lucha. Y si pierdo, de todos modos no saldrá nunca viva de aquí. Así que es mejor que permita que nos maten a los dos sin darle más beneficios. Dígale a Kenjiro que doy mi palabra de honor. De que si sueltan a Janet lucharé hasta el final. Se lo diré. Pero fue una estupidez. Que no matase al sueco. Es malo para mi negocio. Estupendo. Harrison, su turno. ¿Contra quién lucha? Kenjiro. Bien. Tráigame a ese maldito cabrón. Eran menos combatientes y la bolsa aumenta. ¡Tenemos a Ed Harrison de los Estados Unidos! Esperemos que haya curado su timidez. ¡Nuestro campeón! ¡Kenjiro Sanga de Japón! ¡Aquí está el invencible Kenjiro! Vamos a rebajar un poco la deuda externa. Vamos. ¿Querido verme? ¿Por qué no me matas y terminas de una vez? No te preocupes, Andrew Sand.
No me privaría de la oportunidad de matarte en un combate limpio. Olvídalo, Kenjiro. Estás asustado. Siempre me has tenido miedo. He tenido miedo por ti. He tenido miedo de que te convirtieses en lo que te has convertido. Deténme. No puedo detenerte. Tendrás que detenerte tú mismo. No lucharé contigo. Entonces comprobaré el filo de mi espada en tu compañera de viaje, como hacían nuestros antepasados con sus prisioneros. No los yakuza, los samuráis. Kenjiro, no la metas en esto. Es entre tú y yo. Si tú sobrevives, ella también. Será útil cuando tu vida esté en peligro.
Ahora lucharás contra Kenjiro. Ha llegado el gran momento. Lo han amañado, ¿verdad? ¿Qué hemos amañado? La selección, para que Shu luchase contra él y quedase yo. Lo solicitó Kenjiro. Lo quería usted de último. También ha pedido que se ponga esto para luchar con él. ¿Cuándo luchamos? Pronto. Necesitamos unos momentos para limpiar el foso, después de lo que le hizo a Shu. Thank you.
samurái abraza a la muerte. Cuando se encuentra en peligro, acepta el hecho de que puede morir y lucha como si buscase la muerte. ¿Qué puedo hacer, padre? No te dejo otra opción. Tengo miedo, padre. Como cualquier hombre, debes atravesar solo el fuego del destino. No temas, él te ha traído aquí. No vivas en el pasado, no sueñes con el futuro. Concentra la mente en el momento presente. Lo que ha de ser, será. Campeones tiene el orgullo de presentar a Kenjiro Sanga y a Hugh Collins de los Estados Unidos. Tras los combates, la bolsa ha llegado ya a 610 mil libras esterlinas o $1,000,000. Estos dos combatientes que fueron criados como hermanos se enfrentarán ahora en combate.
El trueno del pasado y el fuego del presente. Vete con el viento del futuro y deja que el ojo de la mente guíe tus pasos en lo que pueda venir.